Mi nombre es Alberto Revelo, más conocido en el arte como Holberg. He firmado mis obras, algunas de mis obras, con ese seudónimo. Me inicié a la edad de 32 años, estudié artes plásticas en el IPC, Instituto Popular de Cultura en Cali, en donde viví la mayor parte de mi vida. He pasado por diferentes etapas de la pintura, que de una u otra forma ha abordado diferentes temáticas, tal vez estilos, pero en el fondo siempre consistente, con un trabajo, con mucho esmero, con mucha disciplina. Tan así, por ejemplo, que tengo obras en diferentes países como Italia, Francia, Japón, Alemania, en diferentes partes, en Estados Unidos, en Canadá. Hoy estamos presentando diferentes propuestas, que es como una retrospectiva de toda mi trayectoria como artista. Mi primera etapa como pintor en Cali, empecé con una temática muy importante que era relacionada con el cosmos. Es una obra que tenía que ver muchísimo con la concepción cósmica, con el universo. Entonces, a raíz de esa propuesta, se me ocurrió tomar el paisaje, por ejemplo, como algo tan importante, pero no de una manera tan figurativa, sino única, lo que es la abstracción pura. Y eso lo tuve hasta cierta época como pintor. Pero de todas maneras, esa pintura, esa propuesta del arte abstracto, la sigo manteniendo y quiero continuarla porque realmente es lo que más me identifica. La temática del bodegón no es una temática fortuita. La temática del bodegón es una propuesta que la han tomado desde Caravaggio, Paul Cézanne, diferentes artistas de la historia. Mi bodegón tiene mucho, mucho mensaje implícito y por consiguiente mi pintura del bodegón es una pintura sugestiva, sugerente. Es una pintura con un alto contenido social. Yo lo que busco con mi temática del bodegón, temática que la tomé aquí en Bogotá, porque en ese entonces el clima era un poco más frío, y para contrastar precisamente con esa frialdad, tomé el color cálido, que es lo que predomina en mis bodegones. He querido involucrar un elemento tan importante como es el ajedrez. Se dice que es el juego ciencia. El ajedrez es algo maravilloso. Los cuadros blanco y negro, allí se condensa el día y la noche. Ese juego ciencia también lo podemos encontrar en muchos contextos de nuestra vida diaria. Por eso he querido involucrar esa temática dentro de mi propuesta, lo que es el bodegón. En mi bodegón, en vez de una torre, voy a colocar una manzana. Voy a colocar ciertos elementos que no sean comunes, que no son familiares, que no son de todos los días. Dentro de la temática de la pintura abstracta, tengo algunas muestras que las pueden ver en esas tonalidades verdes, azules, color de esperanza, color de sueño. Sueño, la esperanza, la vida, la eternidad, el amor mismo. Cuando una persona entra a jugar con la imaginación, se convierte en un coautor de esa obra. Eso es lo que yo hago, esa es mi pintura. Con los colores cálidos, con los colores fríos, de alguna manera, mi sello personal ahí estará. Bueno, mi nombre es Alberto Revelo, vivo aquí en Bogotá. Me pueden ubicar en mi celular 319-2080-648 o pueden escribirme a mi correo electrónico pintordesoles@yahoo.com o coloripincel@yahoo.es. De todas maneras, en Google pueden encontrarme como Alberto Revelo Holberg. Allí me pueden ubicar y espero muchos contactos.